Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer de disfrutar el programa con alguien conocedor de lo que es la ópera y el psicoanálisis. Bienvenido, doctor Luis Minuchin. Bueno, bienvenido Luis. La verdad que es un placer porque sos un conocedor de hace muchos años. Has escrito muchos artículos sobre el psicoanálisis y la ópera, pero además también el aspecto literario tuyo, ¿no? Y un poco cómo has tomado en distintas óperas el tema del amor. ¿Cómo empezaste por el gusto de la ópera? Me pareció interesante lo que me contaste, por eso te lo pregunto. Bueno, es casi una confesión pública, lo puedo volver a contar. Sí. Yo era muy joven, creo que tendría 10, 12 años, no recuerdo exactamente. Mi abuela, judía, nos venía a visitar a la casa de mis padres, a mí, yo tenía esa edad, los sábados al mediodía. Recuerdo, creo que en esa época era todavía existía Radio Excelsior, no sé si existe actualmente en Buenos Aires todavía, que pasaba música clásica, así, música muy especial. Y cuando eran las 12 del mediodía, mi abuela me decía, poneme, había un programa a las 12 del mediodía que era la hora judía. Era una hora donde pasaba música judía. Entonces yo a las 12 le conectaba las radios, ¿se acuerdan las radios con dial que había que conectar? Le ponía Radio Excelsior y escuchaba a mi abuela la hora judía. Terminaba la una. Yo la acompañaba y cuando terminaba, comenzaba un programa que era de ópera. Y yo, como estaba al lado de la radio, me quedaba escuchando. Entonces, el relator, que no me acuerdo en estos momentos quién sería en aquel momento, lo que hacía contaba tal ópera, pasaban todos los sábados una obra distinta, y comenzaba relatando el argumento de la obra. Cosa que a mí me despertaba interés. ¿Cómo? ¿Qué es esto que estaban contando? El argumento de una obra. Como si me contaran de un libro. Y me quedé entusiasmado. Y entusiasmado con eso, escuchaba toda la obra que seguía con todo eso. Y seguramente al finalizar haría unos nuevos comentarios al locutor. Cosa que duraba, imagínense, no menos de 2 horas. Yo me quedaba prendido a la radio. Me llamaban mi familia, mis padres a almorzar. Y yo prendido a la radio. Bueno, entonces mis padres dijeron, bueno, este es un capricho de este chico, déjenlo tranquilo que escuche la radio. Creo que esos fueron los antecedentes, por lo menos, diría, de púber, adolescente, de mi entusiasmo. Pero también creo, y esto ya no como algo personal, ¿cuál es el sentido de la música para el ser humano, para el individuo? Música,
sonido, gestualidad, yo creo que tiene que ver ya, y esto lo describe ya en el psicoanálisis, como una estructura temprana y muy primitiva. ¿Qué es? Es el sonido de la mamá alimentando al bebé. ¿Qué melodía más tierna, armónica y adecuada tenemos cuando mamá, mi querido niño, duérmete mi niño, duérmete mi sol? Muchos recordarán esa vieja canción que las madres nos cantaban a los niños, ¿no? Es decir, la voz, la melodía, que en realidad la voz y la melodía, obviamente no, ninguna madre es una soprano, ni una mezzo, ni nada, sino que es el cariño que le experimentaba la madre a ese bebé tomando el pecho. Creo que el alimento era no solo la leche que tomaba, en eso se transmitía el cariño, el amor, la dedicación, el cuidado. Y fíjense, como describe el psicoanálisis, en eso contiene muchas de las emociones, porque el bebé tiene holding, la mamá lo sostiene en brazos, temperatura, lo aprieta contra el pecho, contra su cuerpo, el sonido de la voz, o sea, lo que quiero decir, la temperatura ambiente, lo que quiero transmitir con esto, que en el acto primitivo del encuentro del bebé con la madre, están despiertos todas las sensorialidades, los cinco órganos de los sentidos. Después, cada uno de los individuos iremos desarrollando más y menos tal o cual órgano de los sentidos. Ustedes vieron que la gente siempre dice, cuando charlamos con cualquier conocido, siempre alguien dice, y yo veo una cara y no me la olvido más, tiene algo visual. Otra gente dice, y yo escucho un sonido y no me lo olvido más, es decir, tiene más un sentido auditivo. Yo pruebo un plato con el gusto y no me lo olvido más. O sea, están todos los órganos de los sentidos que tenemos y que cada uno desarrolla según sus experiencias tempranas, primitivas, con mayor o menor intensidad. Dentro de todas estas, bueno, yo no soy un gourmet, así que no es tanto el poder comer, pero como con la música, creo que con los oídos, ¿no? Entonces puedo escuchar la música, las óperas en especial, pero cualquier tipo de música, en especial la música sinfónica o las óperas, y creo que también supongo, ¿no?, como disposición personal, disposición a escuchar, debe algo tener que ver también con mi función como psicoanalista. También escucho el sonido de las palabras que me dicen mis pacientes. Pero también como la ópera, no es el sonido de las palabras, es el significado que tienen las palabras, el tono emocional con que se dicen las palabras, el tono emocional con el cual se expresen. Hay muchos contenidos de melodía en la expresión verbal de un paciente. De un paciente, de cualquiera de nosotros como personas. Sí, además, no solo de las palabras, ¿no? Que esto también se ve en la ópera. Yo tuve la posibilidad, no soy tan conocedora como vos, pero me gusta mucho. Hice un curso en el Salón Dorado del Teatro Colón, 2 años de ópera. Y fue maravilloso, porque en cualquiera de las óperas, que ahora nos vas a explicar un poco, porque la ópera es muy compleja, desde el coro, desde la actuación, la vestimenta, la traducción, la lectura de la obra, la orquesta, bueno, abarca muchas cosas, es muy, muy compleja. Y entonces lo que nos llega, ¿no es cierto?, lo que se transmite, por momentos puede ser muy jocoso, por momentos de mucha angustia, pero bueno, es lo que se transmite. Y justamente en este momento se utiliza, ya se hace escuchar a los bebés a Mozart, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque lo que vos dijiste es que es el primer encuentro de la mamá, que es la primera experiencia placentera, si es placentera, y que es justamente lo que se está viendo en este momento. ¿Cómo, frente a la ausencia de estas experiencias primitivas con todos los sentidos, a veces se sustituyen con todo lo tecnológico, ¿no? Como cuando se le da a un bebé una tablet a los 6 meses, ¿no? Y que es todo sonido, color, pero donde tampoco el oído está preparado biológicamente para soportar tantas cosas. Pero
se está estudiando por qué la gente utiliza desde la inteligencia artificial y otras tecnologías que tienen que ver más con lo más primitivo, con lo que vos decías, ¿no? Con usar los sentidos. Sí. Vos aparte, Luis, sí, te No, escucho. pero te voy a comentar algo en lo que tú, en lo que estás diciendo, que no solamente es transmitir los sentidos, porque lo que nos podemos preguntar, ¿qué es lo que se transmite? Está lo que se transmite a través de los órganos de los sentidos, pero la otra cuestión importante son los contenidos que se transmiten. El argumento. Entonces, y fíjense, muchas cosas le podemos decir a nuestros hijos o a otra persona. La cuestión es cómo se lo decimos, qué contenidos tienen, el tono, la forma y las mismas palabras. Fíjense que si tomamos en la vida corriente lo que llamamos malentendidos, a veces yo no te quise decir esto, vos entendiste eso. No, yo te quise decir otra cosa. Fíjense, en las relaciones de pareja es muy habitual esto. En una operación comercial a veces suele pasar también, sino qué es lo que uno transmite, dice, qué es lo que el otro entiende de eso que uno le transmite y dice, qué es lo que el otro quiere entender también, y cuál es el acuerdo o el desacuerdo que ambas partes pueden llegar en esa transmisión de eso. Y por eso, y tal vez, ahora yo veo que el título de la charla, como decís, sería el psicoanálisis. Pero una de las cosas que habíamos hablado, tal vez que tiene que ver con esto, es la idea de el amor en el psico, el amor en la ópera, ¿no? Es decir, el amor lo tomo no solamente en la ópera, el amor sino como la base de las relaciones humanas en todo caso, y donde la ópera trata de expresar, de reproducir con un texto, con un argumento musical, algo de ese amor, que es variado, que es múltiple, que hay muchos significados y muchos sentidos que tiene el amor, ¿no? Esto lo vemos tanto en la ópera, en la literatura, bueno, en la vida corriente, ¿no? En la ópera es, o en la música es una forma de expresar esa emoción y esos sentimientos, ¿no? Sí, después vamos a explicarle a la audiencia que a lo mejor algunos ya conocen lo que es una ópera, pero para otros es la primera vez y que me parece importante, Luis ha viajado mucho a otros teatros de ópera. Y bueno, a mí me pasó que estando en Hungría tuve la suerte que justo daban Otelo y me llamó la atención. Porque es un teatro que no hay ascensor. Tenés que subir las escaleras. Lo Y la conozco. gente que salía de su trabajo era como algo usual, como el conservatorio en Viena de Mozart, ¿no? Los niños de 3, 4 años con el violín. Y también tuve la posibilidad de hablar con la directora y me dejó observar y cómo le tomaban los exámenes, ¿no? Como algo que la gente, digamos, los sonidos de los teatros, pero también la disposición de la gente hacia la ópera, ¿no? Sí. ¿Cómo es? No, la disposición, no, no, eso es variable. A ver, no a todo el mundo le gusta. Tenemos mucho más simpatizantes del fútbol, por ejemplo, que de la ópera. Yo siempre digo, una función del Colón lleva 2.000, 2.500 espectadores. Un partido de fútbol en cualquiera de las canchas de Boca, River, llevan 60.000, 80.000 espectadores. O sea, el trasfondo siempre es la pasión, el amor. Puede ser al fútbol, puede ser a la literatura. Es decir, ¿qué expresa? Yo quisiera, si vos me permitís, yo pensándolo en esto, en esta charla que habíamos hablado, tengo hasta, si querés, una definición de qué es el amor, según el diccionario de la lengua española. Si te parece, te lo... Sí. Acá es como el living de mi casa. O sea, quiero que Bueno, ustedes se sientan cómodos y siempre digo, vamos asociando libremente durante el programa. yo les quiero contar. Miren, miren lo que dice el diccionario de la lengua española. Amor. Dice, uno, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia,
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 2. Sentimiento a otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Fíjese que implica el deseo, el amor, la necesidad del otro como una necesidad de completud y lo que el otro nos brinda. Y fíjense el final de para comunicarnos y crear. En lo biológico sería un hijo. ¿Qué mejor fruto del amor que es la creación de la vida? Un hijo, ¿no? Como fruto del amor. Se puede dar como fruto de cualquier otra circunstancia, pero en el hecho de cómo fue constituido biológicamente, era la unión de estas necesidades de completud, porque en realidad, fíjense que si partimos desde la Biblia, Adán y Eva fueron creados por el Señor y tenían la necesidad de unirse, no creó un solo personaje. Entonces, esa idea de la unión viene a través de esa búsqueda del amor. De esa necesidad, el amor sería la necesidad de esa completud, de esas carencias, de esa necesidad de encuentro con el otro. Fíjense, te quiero también, busqué y preparé estas definiciones. ¿Cuál es el origen de la palabra amor? Amor se compone de un prefijo, a, y la palabra en latín, mors. El significado es muerte. Es decir, que vivir con amor equivale a vivir sin muerte. A veces, también el amor proviene del latín amma, y era una palabra que los niños usaban para referirse a su mamá. Entonces, tomo todas estas definiciones y esto que te digo, porque es la necesidad de los sujetos de completar y llenar algo de nuestras carencias. El psicoanálisis esto lo explica, tomándolo de la teoría de las pulsiones, de los instintos, hay instinto de vida e instinto de muerte. Ambos instintos necesitan de qué, de un otro. En el psicoanálisis lo llama objeto, de un otro con el cual completarse y completar esa descarga, vamos a decirle, pulsional, pero sería unirse a ese otro objeto con ambas pulsiones, libido y agresión. Yo siempre tomo un ejemplo, que ambas tienen que estar, y nosotros lo decimos en psicoanálisis, fusionadas, es decir, unidas. No es que puede descargarse una u otra. Fíjense, te voy a dar un ejemplo que siempre esto lo digo en mis seminarios, en mis clases, ¿no? Fíjense que tienen que estar unidas porque si están separadas y se descarga una sola de ellas en relación a un objeto, por ejemplo, si la libido está reprimida y se descarga solamente la agresión, se llama sadismo. El sujeto le pega al objeto, lo maltrata. Y si se trata de libido nada más, amor, pero sin sadismo, sadismo es, supongamos en el caso del hombre, penetración, entrar en el cuerpo del objeto. Fíjense que si se reprime el sadismo, el sujeto, el varón, tiene una impotencia. Quiere mucho al objeto, pero no puede entrar en él. Por eso la fusión, tal cual como describe el psicoanálisis, entre libido y agresión, o instinto de vida, instinto de muerte, en otra conceptualización, es la adecuada fusión, digamos, y la necesidad de ese otro objeto como completud del individuo. Sería el bebé que necesita del abrazo, la contención de la madre para ser cuidado, sostenido y demás. Sí, lo que me hace pensar en lo que dice Bior, ¿no? O sea, los vértices, pero no como opositores, sino como partes de un mismo movimiento de un todo. Complementos, exactamente. Complementarios. Sí. ¿Y por qué ópera crees que empecemos? A ver, Adrián va a mostrar alguna imagen. No sé si tenés ahí Don Giovanni. Adrián. Bueno, y esto ya que tenemos en esto, Don Giovanni, fíjense, bueno, y esta cosa, esto que está mostrando de Don Giovanni es uno de los festivales que he tenido la suerte de poder concurrir. Invito a la gente a ir ahí, que pueda visitarlo,
es en el Festival de Salzburgo, justamente ciudad donde nació Mozart. Está la casa de Mozart, está donde vivió Mozart y está, bueno, ahí está la sede del Mozarteum, una institución que difunde música clásica por todo el mundo. Y es más, hasta en los jardines del Mozarteum está una cabaña donde se supone que escribió la flauta mágica Mozart. Sí, cuando pasas por la puerta de la casa, ¿no? Que se escucha la música, es una maravilla. Sí, 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 bueno, pero la casa a la que tú dices está en el centro, que es muy concurrida. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Mozarteum está un poquito hacia el costado del río, y en el fondo está esa cabaña. Pero tomemos esto de Don Giovanni. Vamos a explicar a la audiencia, si te parece, ¿no? Sí, explíquenlo, dale, dale. Digamos, Don Giovanni es un drama jocoso en dos actos con música de Mozart y libreto del italiano de Lorenzo di Ponti. Lorenzo di Ponti. Basado en la obra original El burlador de Sevilla y Convidado de piedra de Tirso de Molina. Tal cual. Es una leyenda popular en torno a un caballero y ahora te dejo a vos. Don Juan. Bueno, pero fíjense que es interesante. Es decir, acá volvemos al sentido de qué es el amor. Y amores hay variados, hay múltiples. ¿Pero a qué me quiero decir? A ver, y tomamos, volvemos esto, lo explica y lo explicamos de esto desde el psicoanálisis. El amor, ¿verdad? Verdadero. Y esto que yo le decía antes en la definición de la lengua española, es la necesidad del otro. Como decíamos al comienzo, el bebé que tiene la necesidad del objeto, la mamá al pecho, y lo hizo lo completa. Y la madre también tiene la necesidad de ese bebé a quien de poderle transmitir. Entonces, y ya el psicoanálisis esto lo plantea, y esto aparece reflejado en bastantes obras literarias y de estas obras literarias se compone música, como vos mencionás, es que, ¿cómo les diría? Varios y variados tipos de amor. Porque el amor no siempre es la entrega al objeto, sino el contacto con el otro, que es en la definición que decíamos que sería el amor normal. Pero también, y esto describe el psicoanálisis, a veces está el amor a uno mismo. O sea, todos tenemos necesidad de reconocimientos a uno mismo. Es saber quién somos, sabemos lo que valemos. Pero también, como se dice popularmente acá en nuestro lenguaje porteño, no creérnosla. Es decir, no que somos los grandiosos, los centros del universo. Sino que somos, valemos, pero para complementarnos y sentirnos valiosos, necesitamos de ese reconocimiento del objeto. Fíjense, esta madre que alimenta al bebé, la alegría que experimenta cuando el bebé viene y le da un beso. Un beso, cariño, que es el reconocimiento de ese amor. Fíjense que esto se puede expresar de distintas maneras. Pero juntamente, en Don Giovanni, entonces tomamos esto, está el amor verdadero, que es el amor al objeto, al otro, digamos, y la necesidad de ese otro para completarse uno y completar al otro. Por eso le decía que en la definición que le decíamos antes, el sentimiento hacia otra persona que nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa. O sea, en el encuentro amoroso, uno completa al otro y el otro completa a uno. Porque nosotros somos una parte de esta división, digamos, del comienzo de la humanidad en Adán y Eva, la necesidad de esa unión, de esa fusión, que tiene que estar separado, hay hombres y mujeres, hay diferentes personajes, pero la necesidad es de la unión. Entonces, pero no siempre el amor es, en ese sentido sería, vamos a decir, lo normal, lo idealmente normal, y después están en toda la evolución y el desarrollo de la especie humana los desequilibrios que en esto se da. Y esto, tomo esto porque este es justamente uno de los casos que toma la ópera Don Giovanni que vos mencionás. ¿Cuál es esto? Justamente, fíjense. ¿Cómo era Don Juan, no? Don Giovanni, y de ahí sale,
de este célebre libreto y todo lo que vos mencionaste, la frase tan popular de lo, ¿quién es un don Juan? Un don Juan, por eso está tomado en el lenguaje corriente y popular, ¿no? El don Juan no es alguien que busca encontrar un objeto de amor, el que busca seducir y ser querido por muchas amantes, por muchas mujeres, donde la gratificación no está en el encuentro con el otro, sino todo lo contrario. La gratificación está en ser reconocido por todos los otros que lo necesiten a uno. Y esto pasa, ustedes conocerán justamente en Don Giovanni, el personaje que comienza con toda la historia con Doña Elvira, con quien tiene un encuentro amoroso, el padre que lo persigue cuando se entera de esa situación amorosa y en un duelo lo mata, porque no quiere Don Juan que Don Giovanni que lo critiquen o lo cuestionen. Y hay otra parte que podríamos decir del yo de Don Giovanni, que está dado por el ayudante, el Leporello, que es la parte más emocional, más afectiva, que es como una parte disociada del propio Don Giovanni. Fíjense, Don Giovanni tiene muchas mujeres, incluso Doña Elvira, que es su enamorada, la que lo sigue, la que lo quiere, cuando desesperada con todas estas aventuras de Don Giovanni, le dice, bueno, pero ¿cuántas mujeres tiene? Entonces es célebre eso en la ópera, cuando él le pasa el listado de todas las mujeres que ha tenido en todo el mundo. También le digo, para muchos de los hombres que puedan escuchar esto, es imposible alcanzar ese récord, le digo, ¿no? Porque cuando le dice que en España, donde más amorío ha tenido, era 1002. Se imaginan, mujer. Pero tiene amantes en Alemania, en Italia, en Francia. O sea, es alguien que lo que busca es la satisfacción narcisista. Y eso decimos, no es un amor, llamamos amor objetal, cuando el amor es en función de la otra persona, completarse con el otro. El amor narcisista es cuando lo que uno busca es que los otros lo adoren a uno, lo idolatricen. Entonces, no está buscando completar al otro, sino ser querido y ser enaltecido, ¿no? Ser agrandado. Y fíjense que es parte del desarrollo, porque piénsenlo en esto, vamos a decir, en los muchachos jóvenes, no quiero hacer una distinción de sexo, pero digamos como una cosa muy común en la cultura, en los varones jóvenes, adolescentes. Y yo con cuánta, a veces se encuentran en las discusiones con cuántas chicas salió, 2, 3, 4, con cuántas estuvo anoche, es decir, cuántos triunfos tuvo, digamos. Y se entiende en un adolescente, porque un adolescente está en la búsqueda de ese yo, de saber qué vale, qué siente. Hoy en día las chicas también, ¿eh? Y hoy en día, como acting. Bueno, hoy me llevo a alguien a mi casa y no saben ni cómo se llama. Y compiten a ver con cuántos estuvo una u otra, ¿no? Pero creo que es interesante para ver que eso no es amor, ¿no? No, eso es, llamamos los psicoanalistas, lo llamamos amor narcisista. Es decir, no es amor objetal, amor al objeto, al otro, sino que es amor a uno mismo. Pero fíjense, es amor a uno mismo, no es que uno se quiere mucho, creo que es todo lo contrario, por eso decimos que es una patología. Es tal carencia de amor que necesita ser reforzado para sentirse que uno vale. Y pobre Don Giovanni, miles de dúos tenía en España, pero tenía mujeres como miles por todos lados, no alcanzaba a encontrar poder ser querido. Yo pienso, si uno lo hubiese analizado, en realidad tenía fallas en la estructura temprana, en haber sentido que era querido por su madre, ¿no? Claro, pero aparte nunca iba a alcanzar. Por más que busque esa carencia en la estructuración. Y miren, yo lo digo ahora como experiencia vital y con muchos años, hasta puede ser en la versión masculina, puede ser en la versión femenina. Tomémoslo a la versión masculina, que es lo que yo puedo decir. Tener muchas mujeres es fácil. Tener una con quien uno pueda entender y quererse es lo difícil. Exactamente, lo mismo que un hombre. Uno ve muchísimas veces, en casi todas las relaciones, cómo les cuesta disfrutar de una mujer o de un hombre,
No es una Claro. cuestión de género. Como que creen que están preparados. Sin embargo, se boicotean de distintas maneras. Hasta tal punto, algunos como Don Giovanni, ¿no? O sea, demostrar el teléfono con otras relaciones, con otras cosas, a ver si el otro lo deja o no, ¿no? Porque es así. Claro, y sí, perdón, es la necesidad de revalorización de alguien que se siente totalmente insuficiente. Y fíjense que no le da valor a don Giovanni de haber tenido 1.000, 2.000 mujeres. Se sigue sintiendo insuficiente. No, pero además, es interesante, ¿no? Cuando lo mata al padre de Doña Ana, Franz, madre. luego él se topa, con la tumba del difunto y lo invita a su estatua a cenar con él, ¿no? Claro. Pero fíjense que de vuelta al narcisismo, ese es al final, en el último acto, Sí. lo invita para demostrarle que él es más potente y más fuerte que el padre, que quien sea. Y él no es un pobre hombre, sino que era un asesino y alguien que no encontraba satisfacción. Por eso cuando en realidad el padre de Doña Ana le dice, que se arrepienta, porque en la obra, si al final lo que dice, péntite, arrepiéntete de lo que has hecho, él no se va a arrepentir, porque él, la necesidad de ser reconocido, ¿qué me voy a arrepentir si yo estoy loco buscando reconocimiento de todas las mujeres que no alcanzo? Un aspecto disociado de él justamente es el mucamo de él, el leporello, que es el pobre acompañante, el mucamo, que funciona como la parte más sensible, es el que trata de arreglarle las cosas, de trata de acompañarlo, de resolverlo, pero es un aspecto, digamos, disociado del yo de él, que él no lo puede percibir. Y tanto es la arrogancia y el narcisismo de don Giovanni que prefiere la muerte, antes de arrepentirse, porque no puede encontrar el amor objetal, bueno, el comendador lo termina matando, termina muriéndose ahí en el infierno, ¿no? Sería irse al infierno, que sería el pobre sufrimiento de este señor que en realidad nunca pudo encontrarse con un amor genuino y verdadero. Así es. Bueno. Haría, si te parece, Sí. como contraste de esto, de lo que es esto del amor de don Giovanni, si te parece, porque tengo, yo te comentaba varias óperas, Madame Butterfly, por Sí, ejemplo. sí, sí. Bueno, Que sí, Madame, interesante. si tienen la imagen, ponerlo, que Madame Butterfly, no sé, Decía como Puccini. si querés presentarlo vos, No, bueno, no, no importa. Madame Butterfly, público creo que conocerá algo de la obra esta, aparte que recientemente la hemos podido ver en el Colón, ¿no? Ahí está, Madame Butterfly. Bueno, fíjense que es otra expresión del amor, donde podemos ver estas cosas. Madame Butterfly, fíjense, Chocho-san, una japonesa adolescente, 15 años tenía, en ese momento, que se enamora perdidamente, de Lord Pinkerton. Es un marinero, un capitán de un barco norteamericano que llega a Japón. ¿Pero por qué se enamora? Porque esta muchacha, quinceañera, y fíjense, justamente, podemos decir, plena adolescencia en estos momentos, ya tenía un duelo de fondo, que después cuando comenta allí era que el padre se había suicidado, haciéndose el harakiri, no importa las circunstancias por qué. O sea que el primer objeto de amor con el cual volvemos de vuelta en el punto de vista psicoanalítico a reencontrarnos y a rearmar en la vida adulta, está centrada, como lo planteé en el psicoanálisis, en relación al complejo de Edipo. No sé, lo comento esto un poquito en relación, no sé si para el público, ¿no? No, no, está bien. El complejo de Edipo, que lo describió Freud, la idea es que uno termina en el desarrollo de la infancia. Complejo Edipo es, uno termina con una identificación de un progenitor, tenemos papá y mamá, terminamos identificados con el progenitor del mismo sexo, que nos da el sexo,
Y tenemos una elección de objeto, o sea, una búsqueda de un objeto que nos completa, que tiene que ver con el genitor del otro sexo. En el caso del varón sería una figura que represente a la mamá. Como a Madame Butterfly, en esta situación conflictiva, ella era dama, estaba identificado con la figura de la madre, pero había tenido fallas a través del suicidio con la figura del padre, que se había matado. Era un adolescente, justamente en la adolescencia, cuando se da todo el desarrollo hormonal y evolutivo en la especie humana, es el momento donde es la salida hacia la sexualidad. La adolescencia, digamos, se completa el desarrollo biológico, el desarrollo hormonal, salen todos los caracteres sexuales secundarios, externos, corporales. Bueno, esta muchacha encuentra y le presenta, a la manera de una geisha, digamos, temple dentro de la cultura japonesa, alguien muy poderoso, un marino norteamericano. Imagínense en 1910, la influencia de lo que era Japón y lo que era Estados Unidos. Entonces, esa figura todopoderosa, representado por Pinkerton, el capitán del barco, es una figura edípica. Es decir, para un chico, ¿quién es el personaje más importante que existe? Papá y mamá. ¿Quiénes son los personajes a quien más quieren? A papá y a mamá. De vuelta, como les decía antes, uno como identificación, el otro como elección de objeto. Esta muchacha se enamora de este objeto, de este sujeto, mejor dicho, Pinkerton. Y Pinkerton, fíjese que es un personaje, no en la manera tan extrema como Don Giovanni, pero es alguien que, estando de paseo por Japón con una geisha, casi es una aventura amorosa. Y el obra lo plantea como que el bonzo que los vende, que vendía a las chicas desamparadas, ¿sí?, le hace como un contrato, creo que por 100 años de matrimonio. Imagínense hoy en día, ¿no? 100 años viviésemos, ¿no? Pero que asegurar algo. Y se casan a la manera japonesa, pero fíjense que la familia tradicional de Madame Butterfly lo reprocha a ella, porque ella, para casarse con alguien en el extranjero, deja de lado sus creencias, sería su identidad familiar. Y ella estaba a la búsqueda de su identidad en función de la pérdida del padre. Si conocen la obra, ella no solo es rechazada de la familia, y fíjense que por algo le ponen Madame Butterfly, mariposa, ¿no? Porque ahí muestra que la mariposa es algo que uno la agarra y la pincha, la pone en una pared con un alfiler, la pincha, ¿no? Queda ahí colgada, pinchada, vamos a decir. Y ella, en esa relación amorosa de encontrar el amor que reactiva y revive el amor edípico, ella renuncia a todo. Renuncia a su nombre, Chocho-san, el nombre japonés, toma el que él le da, Madame Butterfly, renuncia a todas las historias y tradiciones familiares y renuncia hasta a sus propias creencias religiosas. Ella deja de ser budista para ser ciudadana cristiana. En esta obra que vimos en el Colón, y en esta que está allí, saca la imagen de Buda y pone un Jesucristo en su habitación, ¿no? O sea, renuncia a todas sus culturas, a todas sus creencias, por un encuentro con este personaje que en realidad para él era una aventura, era un contrato matrimonial como el alquiler de un auto, el alquiler de una muchacha, casi como podrían decir, como si fuera una prostituta, ¿no? Fruto de ese encuentro amoroso nace un hijo, pero Pinkerton, como ustedes saben, se vuelve de Japón, se vuelve a Estados Unidos, y ella, fiel amante de su propio marido con el que se había casado, y a la manera americana, y ella se dice que ella es ciudadana americana. También, saltemos las épocas, ¿no? Hoy en día también vemos muchos inmigrantes que se casan en Estados Unidos para tener la ciudadanía americana. Son situaciones culturales que no tienen que ver con lo del 1900 de la ópera. Entonces, ella es ciudadana americana y lo espera, 3 años lo espera. Nace el bebé, lo cría, está allá a la espera que vuelva su objeto de amor. Tal es el grado de enamoramiento. Por eso termina trágicamente, porque cuando Pinkerton regresa y vuelve, Pinkerton en Estados Unidos se casó, tiene su mujer, y vuelve allí,
Y lo único que espera Pinkerton es, bueno, como tenía un hijo con esta mujer, es llevarse el objeto, como si fuera un objeto apreciado, o sea, y que se lleva al hijo, quiere llevarse al hijo. Y Madame Butterfly, en su acto de amor, de entrega, de pasión, de amor por el objeto, como pierde a su objeto y sabe que no lo puede tener, termina justamente esto, termina identificándose con la figura del padre. ¿Qué hace? Se suicida, haciéndose el harakiri con la misma espada con la que el padre se había matado. Eso podríamos decir, en términos psicoanalíticos, duelo patológico. No pudo reemplazar la figura del padre, y terminó una situación de suicidio por pérdida del objeto de amor. Y quiero decirle esto de vuelta. Pinkerton, como una cosa más de vuelta, de narcisismo, a la manera de pánico, no es intensidad, sino tener a Madame Butterfly como un objeto, como podía tener un perrito en la casa, como cualquier objeto insignificante, y Madame Butterfly como un objeto de amor puro, 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 en el sentido de entregar su vida por ese objeto que él quería. Por supuesto que en el inconsciente, si hubiese analizado, veríamos que lo que estaba en duelo era por la situación de la figura del padre, ¿no? Ya, Pero, lo que repetía, ¿no? Y cómo claro. eso la llevó a matarse, ¿no? Claro, porque era es que era la resolución al problema que no podía resolver. Y el padre, la misma situación, creo que era un problema económico, qué situación tenía, también se suicidó. Y fíjense, dentro de la cultura japonesa, hacerse el harakiri es mantener el honor. No se puede vivir, no sé si culposo o qué decir, sino que mantener el honor implica el suicidio como una cosa de nobleza, un poco de la cultura japonesa, ¿no? Bueno, por eso yo lo que quería resaltar en todo esto, tenemos todavía un tiempo, ¿no? Es decir, Sí, tenemos. lo que te quería resaltar El es. tiempo para ver, por lo menos para hablar sobre Turandot y si queda todavía para poder hablar más. Bueno, Tenemos no, está bien. No, unos 15 Durán, minutos más o menos. tú me dices porque 20 después que minutos, me dice acá el productor. encontré justamente mi libro después que hasta yo como he vuelto a leer mi libro, ¿no? No lo podía creer esto. Y encontré, tal vez puede ser por otro momento, justamente de Dora de Freud a Carmen de Bizet, que ahí también tenemos dos personajes, digamos, histéricos, entre comillas, dentro de la psicopatología, pero eso es ya motivo de otro encuentro probablemente. Pasemos a lo de Turandot, que está allí. Otra obra también recomendable, muy linda, y ya que está, le quiero decir que fíjense que también como la Carmen que está allí, fíjense si se ven en la foto que están pasando en las escenografías. El festival ese que fuiste. Por suerte, he tenido la suerte realmente de poder concurrir e ir todos los años. Eso es en Bregenz. Bregenz es una ciudad austríaca sobre el lago Constanza. Eso es, a ver, salvando las distancias, como tenemos acá, la triple frontera, tenemos con Argentina, Paraguay y Brasil, salvando la distancia, la triple frontera. Bueno, allí está, nada más que está entre Austria, Alemania, Austria, Alemania y Suiza, ¿no? Es la triple frontera. Pero esta ciudad pertenece a Austria, justo en el límite. Y tienen algo muy, muy interesante como desarrollo de esta ciudad. Ciudad pueblo, digamos, pues es muy pequeño, cuya una de sus mayores actividades son culturales y sobre todo este festival de ópera que ellos realizan, que vuelvo a repetir. Puedes invitar a todo tu público que concurran porque es muy, muy atractivo y muy, muy lindo. Como está sobre el lago, ellos tienen un escenario que lo muestra, si se alcanza a ver en lo que están allí, en la imagen que estás pasando, que esa escenografía de Turandot está hecho sobre el lago. Entonces, todo adaptan, lo mismo que el de Carmen, ¿no? Está hecho sobre el lago. Entonces, adaptan toda la escenografía de la ópera hacerla sobre el lago. Y lo hacen, pero excelentemente, ¿no? Les digo, entonces quiero comentarles esto de Turandot para no desviarnos sobre el festival de Bregenz.
Fíjense que tú. ¿Querés Sí. decir de la obra de Turandot? Sí, quería comentarle de esto, porque también tiene que ver con el amor. Fíjense. Sí. Es una ópera en Ah, tres comenta. actos. La música de Puccini fue completada al morir Puccini por Franco Alfano y estrenada en 1926 en la Scala de Milán. Fue la última ópera de Puccini y es la historia de la bella y cruel princesa china, quien somete a pretendientes a resolver tres enigmas, Exacto. esperándoles la muerte, si no son capaces de hacerlo. ¿Querés decir cuáles son los enigmas? ¿Te acordás? Lo Bueno, tengo. sí, no, les quiero decir, lo interesante es que de vuelta, Turandot, el personaje femenino, de vuelta a la manera de Don Giovanni, un personaje que nosotros llamamos narcisista. Ella, como el padre había muerto, lo había matado, ella no podía entregarse a ningún objeto de amor. Para que algún objeto de amor la alcanzase, tendrían que responder los enigmas que ella le planteaba. Algo así como, bueno, si a un novio, si no me decís, respondés tres preguntas que te digo, te bocho. Pero no es que te bocho, como en un examen. Le cortaban la cabeza. O sea que el desafío para los pretendientes era muy serio. Entonces, decís vos, entonces, ¿qué hacía? Cada vez que aparecía un pretendiente y ya tenía un listado de muertos, les planteaba los tres enigmas. Sí, ¿Cuál es decía, el fantasma yo voy a que cada decir, noche primero yo digo lo la ve? respuesta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el fantasma que cada noche nace de nuevo en el hombre y cada día muere? Bueno, fíjense, primero la respuesta es la esperanza. Todos los días nace y muere. Todos tenemos esperanza de algo nuevo que pueden hacer. Sí, dale, el segundo. ¿Qué es lo que planea como una llama, que flamea como una llama y sin embargo no es fuego, que arde como la fiebre? Bueno, el segundo enigma es la sangre, que responde a este interrogante. Y entonces viene después el tercer interrogante que les plantea. ¿Cuál es el hielo que quema y cuanto más quema, más frío es? Bueno, ese es Turandot. Cuanto más quema, cuanto más pasión despierta, más frío es porque más distante se ponía. Por supuesto que ya había una colección de príncipes entusiastas que aspiraban a ella y todos habían sido decapitados. El personaje masculino, justamente, y aquí aparece algo de esta transformación que decimos, que es Calaf. Calaf, enamorado y deseoso de contener a esta princesa, a Turandot, acierta los tres interrogantes que ella le planteó. Si acertó y descubrió los tres interrogantes, ella no le queda otra cosa, según los acuerdos de los príncipes y todo, tiene que entregarse al amor, a este personaje. Cosa a la que de vuelta vemos. Turandot, como estructura narcisista, se resistía, no podía entregarse a un objeto, porque ella era el objeto que tenía que ser descubierto y a su vez nadie lo podía descubrir los tres interrogantes. Ya había matado a cuantos hombres ya habían asesinado. Entonces, de vuelta, está a la manera del amor narcisista, que lo único que busco es mi triunfo y mi propia satisfacción, no la necesidad de completarme con el objeto. Pero como Calaf descubre los tres acertijos, según las reglas del reino, tenía que casarse con él. Y ella no podía ceder en su narcisismo. Y Calaf, enamorado, porque la quería Turandot, la quería, se había interesado en ella, no le exige que, porque adiviné lo que eran las reglas del juego, tenés que casarte conmigo. Calaf le dice, bueno, mira, hagamos esto. Te doy la revancha, digamos, te doy una opción más que me podés rechazar. Si adivinás quién es mi nombre, cómo me llamo yo, nos casamos. Si no lo adivinás, no nos casamos y quedás libre. Le da la alternativa porque él sí estaba enamorado de la princesa. Y ahí sale el famoso aria que todos conocerán, Nessun Dorma,
¿no? Área hermosa que lamentablemente no lo podemos pasar, no tenemos tiempo, pero les recomiendo que lo puedan escuchar en su casa en Nessun Dorma, que es lo que nadie puede dormir a la noche, ¿eh? Tratando de descubrir quién es el nombre de este personaje. Finalmente, no sabe quién es el nombre, pero que, y él le dice, ¿no? Que si ella descubre el nombre de él se entrega y es como vuelven a la situación primitiva, le puede cortar la cabeza, lo puede matar. Y él, en un acto de amor, se arriesga su vida en ese sentido. Por supuesto que no lo puede descubrir porque buscan por todos lados y no saben quién es, la gente que le puede decir no lo dicen. Y finalmente, Calaf mismo le dice, como acto de amor, le dice: yo, mi nombre es Calaf. Si querés, estoy contigo. Si no querés, hacé conmigo. Ahora ya sabés mi nombre. Con solo decir que sabés mi nombre, me podés cortar la cabeza. Y ese acto de entrega y de amor es lo que transformó a esta princesa tan, vamos a decir, narcisista, tan orgullosa, que no podía entregar, como si el pudor, ¿no? No podía entregar todo su emblema. Ella, que podía decir que era Glaf, entonces ahí le iban a cortar la cabeza y se terminaba. Ella ahí se dio y transformó al objeto de amor y se dio cuenta que necesitaba de este personaje que la libere de todas sus situaciones traumáticas y de angustia. Entonces me dice: ¿cuál es tu nombre? Amor. Y eso es lo que salva la vida. Dot y de Calaf. Y le quiero decir que también tiene que ver con esto de el amor, no solo en la ópera, sino como esta definición que dijimos al comienzo. Claro, pero por eso se dice cómo entendió él a través de la muerte, porque se suicida, pero le costó, digamos, la vida de él, ¿no? Porque cuando pudo, de ella, cuando pudo comprender el amor, no lo toleró, ¿no? No, no lo condenó, pero no lo mató, justamente. Terminan justamente como pareja feliz. Es decir, yo tomo así es la transformación de ella cuando pasa de ese, si queremos, vamos a decir, narcisismo, de esa cuestión que nadie la puede alcanzar, nadie puede saber los interrogantes, quién es ella, qué es. Ella, enternecida que descubre el amor, cambia de posición. Y entiende, está la llamamos amor objetal, y sabiendo el nombre, no lo dice para que lo maten a su objeto de amor, sino que se une por amor. Y esto es lo interesante y lo rico que también de la transformación, que de este amor narcisista a uno mismo se puede pasar a un amor, llamamos amor objetal, a la necesidad. En los dos hay sufrimiento, el amor objetal, hay encuentros y desencuentros. Todos ustedes que tienen pareja, marido, sabemos que tenemos permanentemente encuentros y desencuentros. Pero el En objeto. cualquier relación. O sea, hay una filósofa, Alejandra Tortorelli, Sí. que justamente hablamos de la dislocación, de la colocación. O sea, es permanente eso, ¿no? Exactamente. Justamente cuando uno es acabado, ahí se muere. O sea, Eso es nosotros. narcisismo puro, así termina Don Giovanni. Exactamente. Cuando uno no es acabado y siente que se termina complementando con el objeto, es este amor de Turandot. Es decir, esta es la cuestión, es decir, la necesidad permanente a lo largo de la vida del encuentro amoroso con ese otro. Fíjense, encuentro amoroso no es solamente la pareja, porque nosotros tenemos muchos amores. Nosotros podemos amar a nuestro marido, esposa, lo que sea. Amamos a nuestros hijos. Amamos la tarea que hacemos. Fíjense que en una tarea, un trabajo, uno le gusta eso que está estudiando y se pelea y se enoja. Uy, tengo que estudiar de vuelta todo esto. Anoche tengo que trabajar. Es decir, hay amor y hostilidad. La cuestión es el equilibrio entre ambas cosas. Por eso le decía, entre sadismo y erotismo, las dos cosas, es decir, todas las cosas nos implican. Como parte de un todo, ¿no? No como si es uno o es el otro, porque Exactamente. ahí está la muerte. Exactamente. Es No. la idea de la fusión, de poder integrar ambas cosas, que a veces se nos desarman, ¿no? Por eso digo,
en la vida conyugal. A veces sí, tenemos diferencia con nuestra pareja, nos volvemos a unificar, nos volvemos a separar, pero que lo que complementa y sostiene las diferencias es la necesidad del objeto y eso que llamamos amor, que es de ambos lados. Que de vuelta no es unilateral, sino que es el intercambio de ambos. Es así. Para terminar, en los minutos que nos quedan, si querés hablar algo de Tosca. Bueno, muy brevemente, no sé si tenemos, pero Tosca sí, también. Si querés contar el argumento, algo así, de vuelta también, dale. No, es una ópera en tres actos, con música también de Puccini y libreto de Luis Illica y Giuseppe Giacchica. Giorgio Illica y Giacosa. Sí. Y fue estrenada en 1900. Y el argumento, que es muy interesante, ¿no? ¿Quién era Floria Tosca, no? Seguí vos si querés, Luis. Bueno. Una cantante famosa que bueno, mantiene relaciones amorosas con un pintor. Exactamente. Bueno, pero le quiero decir, donde nació Puccini, ahí cerquita está Torre del Lago, que también es una invitación para que vayan, es un lugar de escenario frente al lago, en la Toscana italiana, hermosa, donde hacen representaciones en el verano, muy aconsejable ir a pasear y a ver estas obras, pues son preciosas y el lugar es encantador. Acá te deja una pregunta el productor, cuando termines de hablar de Tosca, para cerrar un poco el programa, ¿qué transmite las obras de Puccini? Pregunta. Bueno, ¿de transmite, qué te decís? Porque fíjense, hemos visto varias obras, todo este conflicto entre el amor y las variantes y vertientes diferentes del amor. De vuelta se vuelve a reproducir aquí. Mario Cavaradossi es un pintor enamorado de Floria Tosca, esta cantante, que se aman y se quieren. Y hay un tercer personaje, que es el barón Scarpia, que también en Roma pueden visitar donde estaba la sede del barón Scarpia. Todos estos lugares se pueden visitar. Que ahora es la embajada francesa, ¿no? En Roma. Pero fíjense, Floria Tosca se pone celosa porque Cavaradossi pinta un cuadro, es un artista y pinta un cuadro de una mujer que le iba a visitar a la iglesia y ella ve ese cuadro y se pone celosa. No importa, la cuestión, el argumento es que el alcalde de la ciudad, el barón Scarpia, la desea, pero la desea pasionalmente, quiere tener un encuentro sexual, nada más. Para eso, ¿qué hace? Lo manda a detener a Cavaradossi, porque había estado con revolucionarios de la guerra con Napoleón, con Italia, lo manda a detener y finalmente hace un pacto con Floria Tosca donde le dice que, bueno, si tienes una relación íntima conmigo, yo le doy el salvoconducto a este preso para que lo larguen. Y ella, enamorada, justamente, para abreviar todo esto, ¿no? De Cavaradossi dice, bueno, sí, está bien, me entrego a ti y me firmás el salvoconducto que liberan a mi enamorado. Por supuesto, cuando él termina de firmar, como ella lo que quiere es a Cavaradossi, y Scarpia era un sinvergüenza psicópata, le clava un cuchillo y lo mata. A todo esto, el indulto que Scarpia le había dicho que si se acostaba con ella, el indulto era falso, era que lo traten de fusilar engañosamente como hicieron con otro personaje, con balas de fogueo, pero era mentira, que lo mataran con balas de verdad. Cuando lleva esa a la torre, que también se puede visitar en Roma, todo esto pasa en Roma, cuando lleva ese indulto, le dice que es de mentira, van a ser con balas de fogueo, como era mentira lo que ha dicho Scarpia, que era un psicópata, por supuesto que lo fusilan y muere. Y cuando ella ve desesperada por amor, que su objeto de amor murió, no le queda otra salida al perder el amor que matarse. Se tira al río y se mata para encontrarse en última instancia con su objeto de amor, ¿no? También le quiero decir, el amor sin vergüenza a la manera de Scarpia, que lo único que quería era tener un encuentro sexual con ella, y el amor verdadero donde ella entrega la vida con la idea de que se juntará con su objeto de amor en el cielo. De vuelta, la entrega por el amor. El amor nos llena de vida, nos mata. Por eso a veces, vieron la frase muy popular,
Me muero de amor. Bueno, vivimos de amor y gracias al amor. Sí, el tema es cuando nos mata, ¿no? Hay que hacer un poquito de costado. Cuando no, uno deja de ser uno, ¿no? El sufrimiento, que también hay que saberlo ligar al placer y al amor que el amor brinda. Nada es completo ni perfecto. Es sufrimiento y placer fusionados de la mejor forma posible. Bueno, antes de despedirte, para que me dejes un mensaje a la audiencia, como hago siempre, que ustedes cierran, para que la gente que nunca vio ópera y para los que ven ópera, darles un mensaje y además, ¿qué transmite las obras de Puccini? El amor en diferentes aspectos, creo. Sí. Pero, ¿vos qué te pasa cuando escuchás a Puccini? No, bueno, yo de autores italianos preferidos, por supuesto, tengo a Puccini y a Verdi, ¿no? Acá no nos dio para poner Verdi. Eso te iba a decir, Verdi, que es excelente. No, sí, pero bueno, teníamos la Traviata, que también es todo. Es otra cosa. Pero también, también tiene que ver con el amor, con los conflictos padre-hijo, también todas las obras en última instancia tienen que ver como trasfondo con el amor, distintas cualidades y facetas del amor. Y Puccini a mí lo que me parece es que ha sido un creador muy rico, muy poético, que vivió y transcurrió a la saga de Verdi, que le había marcado. No se olviden que el antecesor ha sido Mozart, entonces de personajes muy sufridos como Mozart y personajes después como Verdi llegó a ser senador del Senado italiano. Entonces, y Wagner, que Wagner lo que resaltaba el amor, pero en última instancia de los distintos tipos de amor, por lo que resaltaba el amor por lo sajón, el amor por lo alemán. Pero Puccini resalta en última instancia la pureza del amor y lo que se puede salvar y lograr con el amor. Y el sufrimiento que también el amor nos depara. Entonces, cuando unimos sufrimiento y placer, las dos cosas podemos conjugarlas para el desarrollo de nuestra vida. Y podemos sentir. Lo encontramos, y bueno, si volvemos a lo que me dijiste al comienzo, yo hablo de esto de ópera, escucho una ópera y tengo el amor dentro mío por mi abuela que me hizo empezar a hacer escuchar ópera cuando era chiquitito. Y era muy importante la experiencia afectiva con tu abuela, por supuesto. Bueno, te agradezco muchísimo, nos vemos el año próximo y saludá vos, tenés el cierre del programa, Luis. No, para mí es un gusto, un honor, yo te agradezco a vos que me hayas invitado a hablar de esto y espero que si esto le resulta de interés para vos y para tu público y la gente, quedo contento de poderle transmitir lo poco que les puedo transmitir. Queda pendiente, cuando quieras, ya te dije, tenemos para la próxima, como digo, de Dora de Froy a Carmen de Bizet, que es otra obra, Carmen, justamente sobre estas vicisitudes del amor, pero ya relacionada con el psicoanálisis. Pero para mí, un gusto y mi agradecimiento, y bueno, en lo que puedo colaborar, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski.